Muy buenas noches, maquinaria. Bienvenidos, bienvenidas. Una temporada más aquí a Aseto.es. Bienvenidos a esta comunidad donde ya sabéis que siempre tenéis los mejores campeonatos. Me presento, yo soy Joloco. Seguramente alguno ya me conozca después de creo. Que he estado intentando hacer memoria, pero es que ya la memoria con tanto tiempo se va un poco de madre. Creo que por tercera temporada consecutiva, si no me equivoco, estamos aquí también en Aseto.es poniendo la voz a los diferentes campeonatos que tenemos. Y como no, encantadísimo de volveros a ver después de las vacaciones. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Como digo, vuelta de vacaciones para todos de nuevo aquí en Aseto.es con nuevos campeonatos y con, como siempre, acción en pista, donde seguramente lo vayamos a pasar muy bien. Y como siempre, esto es posible gracias, evidentemente, en primer lugar a Aseto.es, a la comunidad que se encarga de traer siempre los mejores campeonatos con el mejor contenido posible, y cómo no, a nuestros diferentes patrocinadores, como por ejemplo, aquí lo tenéis, Simufai, patrocinador oficial de Aseto.es. Ya sabéis, Simufai, página web donde podéis encontrar todo lo relacionado con la simulación y con el sim racing, productos de Moza, de Simagic, SRP, no, perdón, SRP no, Asetec, VRS, Cube, en fin, multitud de productos de sim racing. Y como no, también tenemos a nuestros queridos chicos de Adrenasim, también patrocinador oficial de Aseto.es, con botoneras, con iFlash, con aros para los distintos volantes, con Quick Release, con diferentes soportes para los Direct Drives, diferente material también, evidentemente, para el Sim Racing. Y por último, pero no menos importante, los diferentes sorteos que, como siempre, tenemos aquí en la comunidad, como por ejemplo esa tira de LED que se sorteará para cada campeonato, y esa tarjeta de regalo también de 15 euros para poder gastar en Instant Gaming, también para cada campeonato. Estos son nuestros patrocinadores, pero aparte de esto tenemos diferentes cosas evidentemente aquí en pista, como por ejemplo esta Simufai Abarth TCR, que arranca hoy precisamente con ese circuito de Knock Hill, donde estaremos durante 6 carreras con este Abarth TCR, disfrutando de unas carreras con un nuevo formato en la comunidad, que yo creo que también va a dar mucho juego y mucho movimiento. Y además de esto que tenemos por aquí, tenemos también esta fórmula Aseto.es, que comenta nuestro compañero de F1TV, que evidentemente también es aquí en el Aseto Corsa 1, y que, bueno, ya ha arrancado, de hecho lleva dos carreras, y que va a tener un total de 8, por lo tanto, bueno, pues va a ser algo entretenido, sin lugar a dudas. Así que, como os comentaba, esta Simufai Abarth TCR, que es lo que nos va a incumbir a nosotros en el día de hoy y durante las 6 semanas que estáis viendo en pantalla, como digo, un campeonato en el que se estrena un nuevo modelo, será una clasificación y una primera carrera conforme a esa clasificación de 30 minutos, y una segunda carrera de también 30 minutos, donde se invertirá la posición de los 5 primeros pilotos, de las 5 primeras posiciones, dando un poquito más de juego también, como siempre, a esas diferentes peleas que pues bueno, podemos encontrar en pista. Estoy echando un ojo, creo que todavía estamos en la ventana de los entrenamientos libres, así que si os parece, vamos a irnos a ese circuito escocés de Knock Hill, donde ya tenemos a los pilotos rodando. Ahí los tenemos en pantalla.
Como digo, los pilotos rodando en este circuito de No Hill. Bueno, fíjate, vemos ahí ahora, de hecho, a Damián Sánchez de hacer un pequeño trompo ahí en esa curva de derechas. Bueno, circuito que no es precisamente el más fácil del calendario, ni muchísimo menos, pero que sí que estoy completamente convencido de que va a dar mucho de qué hablar de cara al día de hoy. Quiero saludar también, como siempre, a todos los que estáis por aquí en el canal de Twitch, como por ejemplo a Genis Val, que ponía la chicharra. No sé si es, me parece que puede ser por eso, porque no se ha escuchado la música de ninguno de los vídeos que hemos puesto. Puede ser por eso. Porque estaba intentando adivinar yo si se estaba escuchando, pero al menos a mí en el OBS no me lo estaba marcando. Ya sabéis que estamos de vuelta de vacaciones. Hemos retocado un poco, reestructurado un poco el sistema de la retransmisión, y puede ser que a día de hoy haya algún pequeño fallito. Pero bueno, vamos a intentar, como siempre, pulirlo de cara a, bueno, a las siguientes semanas. Y como digo, todo preparado ya aquí en este circuito de No Hill, donde, bueno, de momento el más rápido con ese 57.148 es Abraham Saez, que ahora creo que se lo ha quitado Samuel Navarro, o al menos me marca esto a mí la aplicación, pero me parece que la aplicación está un poquito tinky winky de momento. Sí, efectivamente, Abraham Saez sigue con esa primera posición. Repito, vamos a tener un modelo de carrera algo distinto a lo que estamos aquí acostumbrados, con una primera clasificación que va a dar comienzo de aquí a nada, en ese minutito y poco. Como digo, dará comienzo esa clasificación. Después tendremos una carrera de 30 minutos donde la parrilla de salida vendrá dada precisamente por las posiciones que se obtengan en esta primera clasificación, y a continuación tendremos una segunda carrera donde pues bueno, se invertirán las primeras 5 posiciones, de tal forma que los 5 primeros arrancarán con esa parrilla inversa. El resto de la parrilla, eso sí, mantendrá los resultados de el final de la primera carrera. Por lo tanto, expectación por ver cómo va el nuevo formato. Y lo que sí que estamos viendo de momento es a los diferentes pilotos intentar hacerse con el trazado escocés, que no es precisamente sencillo, ni muchísimo menos. Un trazado con muy pocas curvas, de hecho son 8 o 9 curvas, dependiendo. Hay una curva que a veces se cuenta, en algunos sitios cuentan y en otros no. Pero bueno, un total de 8 curvas, un circuito totalmente de la escuela británica, con muchísimo desnivel, curva contra peraltadas, césped por todos lados, y bueno, una anchura de pista más bien estrecha, y que, como digo, estoy convencido de que va a dar muchísimo de qué hablar. Vamos a ir haciendo repasos, si os parece, hasta que entre en juego esta clasificación. De hecho, vamos a esperar en breve a que esto sea así. Como digo, vamos a repasar, vamos a aprovechar para repasar qué es lo que nos depara este campeonato. Como digo, esta primera carrera, 17 de septiembre, día de hoy, en No Hill, este circuito escocés. Segunda carrera en el circuito de Pau, que será el día 1 de octubre, es decir, dentro de 2 semanas. A las siguientes 2 semanas visitaremos el circuito nipón de Okayama, circuito que, recordemos, ya albergó carreras de la Fórmula 1 en tiempos pretéritos. También visitaremos un circuito súper mítico, perdón, como es el circuito de Lane Rock. Tenemos también el de Simon Plains, que personalmente no lo conozco, pero he estado chequeando esta tarde imágenes del circuito y tal, y creo que va a dar también bastante juego. Y para finalizar este campeonato, y como colofón final del mismo, tenemos esa última prueba en el circuito de Red Bull Ring,
de sobra ya, evidentemente, conocido por todos y por todas. Esto que va a irse en breve a la clasificación, así que vamos ya de ya a conectar con este circuito escocés, donde se va a disputar la primera clasificación de la temporada. Bueno, pues pendientes de que esto arranque, vamos a ver quiénes son los primeros en salir de boxes y en darnos un tiempo. Ya todo preparado aquí, como decía, en este circuito de Knob Hill, donde ahora sí da comienzo esta clasificación. Vamos a ver quiénes son los primeros que salen. Veo por aquí salir. Me parece que el primero es Navarro. Samuel Navarro, si no me equivoco, es quien va liderando. No, fíjate, hay alguien por delante. No es cierto, a ver si igual es Javier Saez. Correcto, Javier Saez, ahí le tenemos. El primero de los Abarth TCR en salir por ese carril de boxes, y presumiblemente será el primero en darnos un tiempo de cara a esta clasificación. Como decía, vamos a subirnos al helicóptero para que veáis un poco cómo es este trazado de angosto. Ahí lo tenéis, prácticamente entran dos coches en paralelo, tres muy 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 justo, con unas escapatorias enormes de césped y tierra, donde evidentemente cualquier fallo penaliza muchísimo. Y como veis, la vuelta dura extremadamente poco, más o menos un minuto, y arranca ahora sí ya la clasificación para nuestro primer piloto, para Javier Saez. Ahí le tenemos cogiendo esa curva 1. Vamos a ver cómo se toman la clasificación. Parrilla bastante amplia, difícil de encontrar aquí en este circuito un hueco para la clasificación. De hecho, veo accidente por detrás de Samuel Navarro con Basile y con Cristian Muñoz. Viene Abraham Sáez ahora con el récord del primer sector, se lo arrebata Jordi Costa por detrás. Y cuidado, Javier Sáez, que pierde precisamente esa cola del Abarth TCR. Vámonos con Jordi Costa, que es quien viene con ese récord del primer sector. Abraham Sáez hace récord ahora del segundo. Vamos a esperar el paso de este hombre. Pues fíjate, ahora ha perdido cerca de un segundo. Y por delante Abraham Sáez, que está a punto de cruzar ya la línea de meta, y va a ser el primero en marcar el tiempo más rápido, me parece a mí. Vamos a esperar el tiempo de Abraham. Ahí le tenemos, 57.374 para él. Le ha metido 6 décimas prácticamente a Carlos Barranco en esa segunda posición. Poco a poco los pilotos que van mejorando los tiempos por detrás. Nadie consigue marcar parciales más rápidos que lo que han marcado tanto Abraham como Carlos y Clemente. Por lo tanto, de momento la clasificación queda de esta forma: Abraham Sáez en primera posición, Carlos Barranco en segunda, Clemente Fernández en tercera, Víctor Muñoz en cuarta, aunque Víctor Muñoz viene mejorando ahora su vuelta. Aquí le tenemos. Hace récord personal del primero y segundo sector. Abraham Sáez, que no ha hecho precisamente el mejor tiempo en el primer sector, pero sí que vuelve a meter récord absoluto del segundo sector, aunque de momento no va a ser suficiente para él como para mejorar ese tiempo que marcó. Ahí está, 58.197. De hecho, no mejora. Vamos a esperar el tiempo de Víctor Muñoz y se va a quedar finalmente en un 58.231. Se sigue quedando en esa cuarta plaza. Sigo buscando a gente por detrás. Por ejemplo, Íñigo Bernedo, que viene mejorando, y le tenemos entrando ya a la línea de meta. Vamos a ver Íñigo Bernedo dónde puede colocar el tiempo de momento en esa decimocuarta posición. Íñigo Bernedo, que sube hacia la undécima posición, pero fíjate, ya se lo quitan tanto a Alex Sánchez como Alfredo Benítez, que también venían mejorando por detrás. Viene también mejorando Arturo Martínez. Vamos a ver el tiempo de Arturo.
Arturo, que viene mejorando algo más de medio segundo. Se colocaría cerquita de esa posición número 6 de Damián Sánchez. También viene mejorando Rubén Criado por delante. Carlos Barranco, que ha hecho récord absoluto del primer sector, pero que ha fallado estrepitosamente en el segundo. De hecho, aborta la vuelta y entra en boxes. De momento, de los del top 10, el único que viene mejorando es este hombre, Arturo Martínez. Vamos a ver dónde consigue parar el crono Arturo, que va a cruzar en un momento la línea de meta y se coloca en sexta posición. 58-5-6-4 para él. Sigo buscando a gente que venga mejorando, como por ejemplo Jordi Costa, que fíjate, viene mejorando una decimita y media, no va a ser suficiente evidentemente para meterse, al menos de momento, en esa primera posición, puesto que hay medio segundo de diferencia respecto al tiempazo que marcó Abraham Sáez. Pero ojito, porque ahora sí que Jordi viene muy rápido en ese segundo sector, se encuentra con tráfico, el coche de delante que se aparta. Vamos a ver si le ha molestado, me parece que una decimita y pico, dos décimas le ha podido estorbar. Viene muy rápido Jordi, aprovechando rebufo. Vamos a ver dónde se coloca Jordi Costa. Y Jordi Costa, que se queda a 79 milésimas finalmente del tiempo de Abraham Sáez, cerquita de mejorarlo, pero finalmente se queda, como digo, en esa segunda posición. También viene mejorando este hombre, Samuel Navarro. Ahí tenemos, cruzando la línea de meta. Uy, pues fíjate, Samuel Navarro, que venía mejorando, entra directamente a boxes por detrás. Sigo buscando gente que venga mejorando, como este hombre, Sergio Delgado, que viene con récord personal del primer sector para colocarse en un 58 medio alto, rondando el top 10. Vamos a ver el segundo sector, 18-8 para él. Entrando ya en esa última curva, curva en subida complicada. ¡Uy, cuidado! Sergio Delgado, que creo que va a perder todas las opciones de mejora que traía en esta vuelta. Y me parece a mí que no va a mejorar lo suficiente. Efectivamente, se queda en esa decimocuarta posición, por delante ahora mismo nadie mejorando en exceso su tiempo, solamente Rubén Criado en la lucha por entrar en ese top 10. Ahí le tenemos, viene en el alambre entre mejorar y no, pero me parece a mí que con esta pasada de frenada no va a ser posible. Vamos a ver si lo vuelve a intentar la siguiente vuelta. Ángel Agis, que también viene por detrás, viene mejorando dos décimas. Va a estar raspado para entrar en el top 10. Vamos a ver si, aprovechando ese rebufo que tiene delante, puede colarse ahí en esas 10 primeras plazas. Pues no, fíjate, finalmente mejoró su vuelta, pero no fue lo suficiente. Se quedó a una décima y media de ese top 10 que comentábamos. De momento todo muy compacto en cabeza. Están tanto Abraham Sáez como Jordi Costa en 79 milésimas. Por detrás tenemos en tierra de nadie a Carlos Barranco. Y por detrás, en la pelea por la cuarta posición, tenemos a Víctor Muñoz, a Arturo Martínez, a Samuel Navarro, a Clemente Fernández, a Kirill Kirillov, a Cristian Muñoz. Ya está ahí, puedo leer, en tres décimas y media, cuatro décimas. Es decir, todos bastante, bastante juntitos. Viene ahora de nuevo todo el mundo mejorando. 7 minutos para el final de la clasificación. Todo el mundo que ha entrado a boxes para poner zapatilla nueva, para intentar mejorar sus tiempos. Por ejemplo, como lo está haciendo este hombre, Samuel Navarro, que viene tirando fortísimo por la parte de atrás. Viene bajando. ¡Oh, bueno! Samuel Navarro, que tuvo un golpe con Ángel Borges, que terminó trompeado en esa última curva. Pues lástima, porque Samuel Navarro venía fortísimo, mejorando mucho en esa vuelta, cerca de un segundo, rondando el tiempo ya de Abraham Sáez y de Jordi Costa. Y Samuel Navarro, que va a tener que volver a intentarlo. Viene por detrás también mejorando Carlos García. Viene también Carlos Barranco y Víctor Muñoz mejorando, haciendo récords personales del segundo sector. Víctor Muñoz, que va a cruzar ahora mismo la línea de meta, se coloca efectivamente en tercera posición. Viene también por detrás Carlos Barranco. Vamos a ver, Carlos, el tiempo que nos marca. Se coloca ahora de nuevo él, otra vez en esa tercera posición, con récord absoluto del tercer sector, 19-9. Viene Cristian también mejorando, que se coloca en la quinta plaza. El otro hermano, Muñoz,
Por detrás veo ahora a Samuel Navarro también venir fuerte con 60... No, perdón, con un segundo prácticamente abajo de su tiempo. Vamos a ver dónde consigue pararlo. Clemente Fernández, que también asoma la patita. Samuel Navarro, que se coloca finalmente en tercera posición. Y como digo, Clemente, que viene también rápido. Ahí le tenemos encarando esa subida. Vamos a ver dónde para el crono. Se va a colocar en el top 5. Ahí le tenemos, justo quita posición. Y Samuel Navarro, ojito, porque viene como un disparo. Récord absoluto del primer sector. Viene por el tiempo de Abraham Sáenz. Vamos a subirnos, si os parece, en el copy de Samuel, en ese Abar TCR. Vamos a visualizar la vuelta. Récord también absoluto del segundo sector. Viene con todo Samuel Navarro para hacerse con la pole. Última curva. Vamos a ver cómo sale de aquí. 60 kilómetros por hora del paso en el vértice. Tracciona muy bien. Asciende hacia arriba. Va a venir con todo para colocarse primero, Va a venir con todo Samuel para colocarse en primera posición. Y ahí lo tenemos. 57.003 para él. Una décima con 91 milésimas que le ha metido Abraham Sáenz. Tiempazo de Samuel Navarro, que se coloca de momento a falta de 4.45 como poleman provisional para esta primera carrera de la temporada 2024-2025 aquí en Aseto.es. Por detrás veo que también viene mejorando Kirill, empezando una nueva vuelta con una muy buena curva 1. Vamos a ver, porque viene bajando también medio segundito. 19.0 para él. Récord personal del primer sector, aprovechando al máximo en la pista. Ahí en esa curva número 3. Escuchamos ahí la reducción. Un poquito ahogado. Quizás se pasó un pelín de frenada en esa curva. De hecho, perdió ahí bastante tiempo, cerca de medio segundo. Aún así viene bajando algo de tiempo. Por detrás también viene rápido Alfredo Benítez en la décima posición, que precisamente se la arrebata ahora mismo Rubén Criado. Vamos a ver si Alfredo puede volver a recuperarla, encarando ya la línea de meta. Pisa un poquito de césped en la tracción de la salida de la última curva. Vamos a ver dónde se nos va a colocar Alfredo Benítez en octava plaza. Finalmente para él, de los de delante ninguno está tirando ahora mismo, aguantando a falta de 3 minutos y medio para el final. Y de momento Samuel Navarro, que se perfila como el primer poleman aquí en este nuevo campeonato. Sigo vigilando a ver quién más nos viene mejorando. Kirill, que vuelve a pintar sectores en verde. Récord personal del primero y segundo sector, bajando cerca de medio segundo, lo cual le colocaría cerquita del top 5 de esa quinta plaza de Clemente Fernández. Vamos a ver dónde se coloca. Y Kirill, que efectivamente sube a esa quinta posición. Víctor Muñoz también arrancando de nuevo. Vuelta rápida, fallado en ese segundo sector. De los de delante ahora mismo nadie tirando con todo. Por detrás veo a Ignacio Cabezas mejorando tiempo, pero va a quedarse cerquita de ese top 10. Rubén Criado también récord ahora personal del primer sector, aunque falló en el segundo. Por delante Abraham Sáenz, que hace récord personal del primer sector. Vamos a ver, porque Abraham Sáenz tiene 2 décimas de distancia ahora mismo frente a la pole que tiene Samuel Navarro con ese tiempazo. 57.003, a puntito de bajar a esos 56 altos. Y Abraham Sáenz, que se está preparando otra vuelta, porque esa no ha sido precisamente buena. Sigo vigilando por detrás Damián Sánchez, que viene mejorando también el crono para colocarse en top 10. No sé si le va a dar, entrando ya en la última curva Damián. Y le tenemos cruzando la línea de meta. Y 13º finalmente. No es suficiente para él.
Así que, si os parece, volvemos de nuevo aquí a Abraham Sáenz, que es quien se está disputando ahora mismo la pole de esta primera clasificación. De nuevo, récord personal del primer sector, 18-8-1 para él. Aunque vuelve a perder tiempo en ese segundo sector y quizás entrando demasiado fuerte a esa curva de derechas, hace que pierda ahí un par de decimitas. De hecho, de nuevo vuelve a abortar la vuelta a Abraham Sáenz. Vamos a ver. Porque me parece que sí, evidentemente ha abortado esta vuelta. Lo que no sé si dará una vuelta más. Por lo menos lo voy a intentar. Allá va de nuevo Samuel Navarro. Por cierto, no estoy diciendo nada de él porque no está mejorando tampoco su tiempo. Tampoco lo mejora por detrás Jordi Costa, ni Carlos Barranco, ni Kirill, ni Kirillov, ni Clemente Fernández. Bueno, Clemente Fernández sí, perdón. Clemente Fernández va bajando cerquita de medio segundo su tiempo, aunque ahora ha cometido algún fallo en ese último sector, en esa última curva. Me parece que se ha encontrado con tráfico. Sí, finalmente no va a conseguir mejorar. Va a tener, creo, una vuelta más Clemente. Y vamos a ver a Abraham, porque Abraham no mejora, no consigue bajar los tiempos. Todo el mundo que empieza a entrar ya en boxes porque nadie consigue terminar de mejorar. Abraham Sáenz que no va a conseguirlo. Clemente Fernández, cuidado, porque viene con púrpura en el primer sector. 18-8-0-1 para él, bajando el crono. Vamos a ver ese segundo sector. Entra cruzando la parte trasera del Abar desde tracción delantera. Viene muy fuerte, viene muy fuerte ahora Clemente Fernández. 18-4 en el segundo sector. Vamos a ver si consigue clavar el tiempo en esa última curva. Consigue pararlo con todo el número 50, entrando ya a la recta principal. No va a conseguir hacerse con la pole, pero ojito porque puede estar entre el segundo y el tercer puesto, Vamos a ver Clemente dónde consigue finalizar la vuelta y se coloca finalmente tercero. 57-3-0-7 a una decimita del tiempo de Abraham. Finalmente Clemente, como digo, que se queda a una décima de esa segunda posición. Tercera plaza para él al comienzo de la carrera. Y bueno, vamos a conectar con cabina de retransmisión. No ha sido mala primera clasificación, ni muchísimo menos la que hemos vivido en el día de hoy, esperando ya a que se conforme la parrilla de salida con un Samuel Navarro que ha sido prácticamente intratable. ¿Extra será, me comentáis? ¿Seguro? ¿100%? Si este CR, en principio debería ser delantera, ¿no? No sé, pero bueno, si me decís que trasera, estupendo. Y también te digo, si me decís que trasera, tiene lógica lo de que a tanto se le vaya por detrás, porque ha habido un rato que no me explicaba el por qué a la gente se le estaba yendo de atrás. Pero bueno, si me decís que trasera, fenomenal, fenomenal. Personalmente creo que los coches de tracción trasera dan normalmente mejores carreras que los de tracción delantera. Por cierto, fijaos. Fijaos cómo está el patio. No sé si lo estáis viendo por aquí. Que estoy viendo que el micro tiene polvo acumulado. ¿Lo estáis viendo ahí? Lo estoy viendo ahí. Me parece que lo acabo de quitar yo ahora. Lo que tiene. Bueno, estar tanto tiempo. Sí, aquí alejado de este mundo, ¿no? Bueno, chicos. Antes de nada, vamos a esperar porque esto está ya en el countdown. Dos minutitos para el final. Recordaros, antes de que sea más tarde, que este es el campeonato que tenemos ahora mismo. Si no me decís lo contrario, que yo sepa, no hay plazas disponibles por el momento. Por el momento, a no ser que desde arriba se me diga lo contrario. Recordad que tenemos también el campeonato. Dame un segundo, que estoy a ver si me aclaro. El campeonato de Chimufai, ¿vale? De fórmula. Y que creo que tampoco hay plazas, ¿no? Hay cuatro. Ah, vale, perfecto, perfecto. Es que no he leído por ningún lado que no había plazas. O sea, que hay plazas disponibles. Entonces, yo por si acaso. Vale, pues mira, perfecto, chicos. Todavía tenéis plazas para apuntaros en ambos campeonatos. Por lo tanto, ya sabéis que estáis a tiempo. Y no solo de entrar al campeonato, sino también de participar en el campeonato. Vamos a irnos ya, si os parece,
con la carrera, porque está aquí ya todo el mundo preparado a la espera del semáforo en rojo. Así que vámonos para el circuito de Nohin. Como digo, todo preparado aquí ya, semáforo en rojo. Samuel Navarro, que va a defender la primera posición. A su derecha estará Abraham Sáez, perdón, a su izquierda Samuel Navarro defendiendo el interior. Luces en rojo, se va a apagar de un momento a otro y esto va a arrancar. Comienza la primera carrera de esta Simufayaba TCR, con una excelente salida de Samuel Navarro defendiendo la primera posición. Por detrás vemos que hay mucho movimiento. Jordi Costa intentando aguantar ahora la tercera posición, que le ha arrebatado, me parece, a Clemente Fernández, que se ha quedado un poquito clavado en la salida. Tenemos por detrás algún pequeño toque, todo pasando de momento sin mayores consecuencias, y vemos toda la parte trasera. Cristian Muñoz ahora también perdiendo posiciones, mucho movimiento también por aquí, por esta parte final de la parrilla. Y por delante, buena salida de Samuel Navarro, que junto con Abraham Sáez parece que empiezan a abrir hueco. Vemos por detrás cómo se suceden los ataques. Ahora Jordi Costa perdiendo posiciones con Clemente Fernández y con Carlos Barranco. Carlos Barranco que intenta tirarle ahora al exterior. Vamos a ver quién tracciona mejor. Parece que precisamente Carlos con ese dorsal número 57. Ahí le tenemos por delante. Y espérate, porque también viene Víctor Muñoz al ataque de Jordi Costa. Vamos a ver un Víctor Muñoz que va a intentar frenar tarde por fuera. Ojito que se pueden tocar, ojito que se pueden tocar. Toque, de hecho, Víctor Muñoz que queda atravesado en pista. Ojito, porque esto puede provocar un accidente un pelín mayor. Ahí lo tenemos, Alfredo Benítez y Kirill Krylov junto con Rubén Criado, que se han visto involucrados. Primera melee del campeonato en la vuelta número 2. Bueno, pues tenemos la, como digo, la primera melee del campeonato en esa vuelta número 2 con Víctor Muñoz y con, me parece que era Jordi Costa, involucrados, digo, Kirill Krylov, el propio Víctor Muñoz, me pareció que también estaba Rubén Criado, y bueno, de momento la carrera que sigue, este hombre que se empieza a escapar, que empieza a abrir un poquito de hueco, seguido como puede por Abraham Sáez. Le tenemos al dorsal número 34, que no entiendo por qué me sale a mí, estoy aquí razonándolo ahora, por qué me sale a mí la aplicación que es el número 34, pero en el coche sale que es el número 27, porque el número 27 no es nadie, pero no sé por qué sale ahí. Pero también te digo que me estoy dando cuenta que hay 5 número 26. O sea, que entiendo que será problema de la aplicación. Como digo, Abraham Sáez, que está intentando seguir como puede los tiempos de Samuel Navarro, que ya le he metido un segundo y pico. Y con la tontería que hemos tenido por detrás, Jordi Costa, que se ha descolgado ya los 4 segundos. Pero es que está ahora mismo completamente en tierra de nadie. Jordi Costa en esa tercera posición. Por cierto, tenemos por detrás de nuevo toque. No me ha dado tiempo a ver. Me aparecía por aquí detrás Rubén Criado con Kirill Krylov. No sabemos muy bien qué habrá pasado. Alejandro Ramos también, que está teniendo por ahí detrás sus más y sus menos. Mucho movimiento en pista, pero bueno, como decía, Carlos Barranco, que se ha descolgado ya de la posición de Jordi Costa, también bastante alejado de Arturo Martínez, que es el coche que viene por detrás. Y hasta aquí todo con unas diferencias bastante grandes. A partir de aquí, pues bueno, tenemos a Cristian Muñoz con Clemente Fernández, los dos peleando por esa sexta posición, y los tenemos juntitos. Son la primera pareja de baile que nos encontramos. Y por detrás tenemos a Carlos García, Sergio Delgado y a Damián Sánchez. Ahí los tenemos a los tres también peleando por esa octava plaza. Con, bueno, vemos diferentes trazadas aquí en esta última curva. Mucha pelea. ¡Uy, cuidado! Incluso toque ahora entre Damián Sánchez y Sergio Delgado. Digo, mucha pelea en la parte trasera
de la parrilla, en esa zona media del top 10. Por detrás también tenemos un grupito interesante con David Fernández defendiendo esa décima posición. De hecho, por detrás, fíjate, justo veíamos ahora a Damián Sánchez con Alfredo Benítez tener sus más y sus menos. Y poquito a poco esto que va cogiendo color. Como digo, mucha actividad en pista. También pelea por la decimoquinta posición. Aquí la tenemos. Alex Sánchez, que justo acaba de adelantar ahora a Miguel Ángel García, que está teniendo sus más y sus menos con todo el grupo perseguidor. Que fijaos cómo viene la caza y captura. Vamos por ahí, piloto también salirse un poquito fuera de la trazada. Cuidado, por ahí había un coche, creo que era Alex Sánchez, que se pasaba de frenada. Mucho movimiento el que tenemos también aquí en este grupito interesante por la decimocuarta posición. Fíjate ahora el dive bomb que trataba de realizar, me parece que era Íñigo Bernedo. Si no me equivoco, sí, efectivamente, Íñigo Bernedo, que se hace finalmente con esa decimoquinta plaza. Por delante ahora Sergio Delgado atacando a David Fernández. Por detrás también Carlos García siendo sometido por Damián Sánchez. Muchos accidentes, mucha acción en pista, muchos adelantamientos en esta primera carrera. Recuerdo de media hora, donde decidiremos la parrilla de salida de la siguiente carrera con los cinco primeros en posición invertida. Damián Sánchez ahora aquí intentando presionar a esta pareja que tiene delante. Muchos frentes abiertos. Carlos García, que está sufriendo también el acoso por detrás de Alfredo Benítez. Un Alfredo Benítez que ahí vemos es quien cierra este grupo a la decimotercera posición, donde está viendo bastante trifulca y bastante pelea por las diferentes posiciones. Y que si os parece, vamos a quedarnos un ratito con Alfredo Benítez, a ver si es capaz de darle caza a Carlos García. Alfredo Benítez, que parece que no puede ahora seguir el ritmo de Carlos García. Y por delante se vuelven a compactar todos. Sigue mandando la cabeza de este grupo Sergio Delgado con esa séptima posición. Ahí le tenemos por detrás. Ahora vemos que creo que era Clemente Fernández quien se asomaba. O Daniel Vascones, no acierto a ver el número. Por el interior de la curva 1. Uy, pues espérate. Creo que era Daniel Vascones, o no, era precisamente Clemente Fernández, que le veíamos salirse por la tierra, ahora perdiendo diferentes posiciones. Pues Clemente Fernández, que recordemos salía en muy buena posición, pero que está en esa decimosegunda plaza, perdiendo puestos durante la carrera. Tan solo llevamos 8 minutos de carrera, pero hay que decir que ha sido bastante, bastante interesante hasta el momento. Perdona, que estamos silenciados. ¿Qué decía? Estaba hablando yo conmigo mismo. Que Cristian Muñoz estaba arrebatando la posición a Arturo Martínez. Que Arturo Martínez se la intentaba devolver esa curva número 2. Pero muy bien, Cristian Muñoz. Defendiendo ahí el interior, Fernando, en ese centro de pista. Y vamos a ver si Arturo puede volver a intentarlo, ¿eh? De momento, Arturo, que no da su brazo a torcer. Y ahí le tenemos saliendo de la última curva, que por cierto, comentaban por el chat, la última curva es complicada de acelerar, curva con mucho desnivel, poca tracción en la parte interior, y que se antoja difícil
de salir con gas fuerte. Por cierto, por detrás, Damián Sánchez ahora también atacando. No sé con quién se está peleando, me parece que es con Daniel Vascones, correcto. Chapa, chapa, Damián Sánchez, que de momento tiene que ceder la posición. Llega también por detrás Clemente Fernández, que se lleva de regalo esa décima plaza. Damián Sánchez, que quiso ir a por Lara y salió esquilado en esa curva número uno. Clemente Fernández, que está ahora intentando remontar esas posiciones perdidas. Sabemos que tiene buen ritmo porque lo ha demostrado en la clasificación. Cuidado, 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 cuidado con Damián Sánchez, que a puntito ha estado de irse al muro. Se le fue esa parte trasera del coche y, como digo, a puntito ha estado de irse al muro. Ahora es Clemente quien intentaba tirar el interior a Daniel Vascones. Daniel Vascones, que prefiere defender por fuera. Por delante también Sergio Delgado intentando progresar. David Fernández, que pierde esa séptima posición. Vamos a ver cómo se baraja esto. Fíjate qué bonita la pelea, tanto por delante como por detrás. Clemente ahora haciendo el exterior a Daniel Vascones. Clemente Fernández, que ya está de nuevo en esa novena posición. Daniel Vascones, que intentaba buscar las coquillas por el interior, pero estaba demasiado lejos. Por delante Sergio Delgado, que bueno, se ha pasado bastante de frente. Iba a decir que había conseguido salvar los muebles un poquito respecto de la pelea con David Fernández, pero es que ha entrado coladísimo en esa curva número 4. Y ahora David Fernández, que le persigue por detrás. Y espérate, porque no es el único, porque viene el séptimo de caballería. Está muy caliente la cosa aquí en esta pelea por la séptima posición. Ahora mismo 4 coches en la pelea. Y Sergio Delgado, que no puede parar el misil de David Fernández, que le ha tirado por el interior. Y espérate, porque viene también Clemente ahora con mejor tracción hacia la línea de meta. También aparece por detrás Daniel Vascones intentando pescar con la caña. Vamos a ver, ahí tenemos a Clemente intentando avanzar por el interior. Clemente le tenemos ya metiéndose por el interior, como decía. ¡Uy, espérate! Espérate, porque Sergio Delgado se fue fuera de pista. Sergio Delgado, que va a perder muchísimas posiciones. Lástima, porque estamos viendo una pelea bonita con Sergio Delgado ahí como uno de los protagonistas. David Fernández, que sigue en pista y ahora es quien está siendo presionado por ese coche que lleva detrás, por Clemente Fernández. Un Clemente Fernández que viene recuperando todas las posiciones que ha perdido por delante. De momento está todo bastante tranquilo, o sea que aquí es donde está ahora mismo la pelea. Nuevo paso por línea de meta cuando quedan 18 minutos prácticamente para el final de la carrera. Daniel Vascones, como vemos, cerrando ahí ese grupito. Clemente Fernández, que viene muy muy rápido. Por detrás tenemos también pelea, aquí en esta posición Kirillov, que también viene en plena remontada. Uy, por delante, espérate, hubo alguien que se salió, no me ha dado tiempo a ver quién era. Madre mía, la que se ha podido preparar ahí. Me parece que ha sido Clemente Fernández. No, Clemente Fernández no ha sido. No me ha dado tiempo a ver quién ha sido. Pero desde luego ha pegado un trompo bastante importante y a puntito ha estado de preparar una buena en esa curva número 3. Ahora fijado Daniel Vascones, que intenta meterse por el interior. Hay un poquito de chapa, chapa incluso ahí. Clemente, que vuelve por detrás. Por delante me parece que es un doblado el coche que tenemos por delante. Y como digo, la carrera que está bastante interesante. Tenemos pelea por todos los sitios de la pista ahora mismo. Por cierto, por delante este hombre que sigue liderando. Está encontrando mucho tráfico el piloto de Budo Racing, Samuel Navarro, que como digo, sigue en esa primera posición con 3 segundos y medio de ventaja respecto a Brands Saez, que de momento parece que no puede seguirle el ritmo. Tercera plaza para este piloto, para Carlos Navarro, que a él le debemos tirar con todo, pero que también le está costando seguir el ritmo de Samuel Navarro. De hecho, Samuel Navarro es el único rodando 57 medios, el resto ya está en 57 alto, 58-0.
por detrás Cristian Muñoz Ala, sí, rodando en solitario en esa cuarta posición. Y Arturo Martínez, que de quedar aquí sería el poleman de la siguiente carrera. O sea que veremos a ver cómo consigue defenderlo. Y por detrás se suceden las hostilidades. Ahora es Kirill Kirillov. Quien, está aquí en plena pelea. Ahora perdiendo un poquito de tracción por una mala salida de la curva. Pero aguantando esa décima posición. Y llegando ya poquito a poco también Clemente Fernández a la posición de Daniel Bajones. Daniel Bajones, que no sé si es que ha entrado un poquito colado o es que ha intentado defender la posición por fuera y le han levantado la cartera. En cualquier caso, Clemente, que traccionó muy bien, se coloca octavo. Buena maniobra para él. Íñigo Bernedo por detrás también cayendo posiciones. No sé si que habrá tenido algún tipo de toque. Los tenemos, nuevo grupito también aquí en la pelea por esa décima plaza, que era Kirill Kirillov. Y como comentaba, mucha pelea ahora mismo en pista, la que tenemos esta primera carrera de la Simufallabar TCR. Daniel Bascones ahora cerca de nuevo de Clemente, 0.1, prácticamente una sombra. Ahí le tenemos, enseña por un lado, por otro, la curva 1, perdón, la curva 1, digo, en la última curva. Vamos a ver ahora quién tracciona mejor. Cuidado, porque Daniel Bascones se queda por el interior, por delante también. Me parece que había algún trompo de Jordi Costa, que se ha chocado, me ha parecido ver, lo he visto de refilón, creo que se ha chocado con el muro de boxes. En cualquier caso, Jordi Costa, que estaba rodando en las posiciones punteras, ahora mismo está en undécima posición e intentando dar la vuelta. Y efectivamente, justo en la entrada de boxes, pues Jordi Costa, que ojito, ha tenido problemas ahí. Clemente Fernández, que sigue aguantando el tipo pese a los ataques ahora mismo de Daniel Bascones. Por detrás, Carlos García, que se hace con la decimosegunda posición de Sergio Delgado. Vamos a ver, porque están teniendo también una pelea por aquí detrás, perdón, interesante. Está Carlos García, decimosegundo. Íñigo Bernedo, decimotercero. Alfredo Benítez, decimocuarto. Ahora Sergio Delgado, decimoquinto. Muy barajadas todas estas posiciones, rondando el top 15. Pues aquí a la pelea por esta séptima posición entre Daniel Bascones y Clemente. Daniel Bascones, que traza muy bien este primer sector, pero que en esa última curva pierde algo de ritmo respecto a los números 50. Por detrás también Rubén Criado intentando ganar posiciones. Ahí tenemos dos números 65. Recordemos que se vio involucrado en ese accidente que se formó en la vuelta número 2, aquí justamente en esta curva. Y que repito, poco a poco va intentando escalar posiciones. Sergio Delgado de nuevo al ataque. Ahora con Carlos García. Recupera la decimocuarta posición. Y se está formando aquí también un grupito bastante interesante. Con Sergio Delgado, con Carlos García, con Rubén Criado y con Basile. Por delante Daniel Bascones, de nuevo muy cerca aquí en este sector. Y espérate ahora, porque Clemente se va a la tierra, entra colado aquí en esta curva número 5. Daniel Bascones, que recupera la séptima posición. Y ahora va a la caza y captura de Daniel Fernández. Veremos a ver si llega ese delante. Por cierto, es un doblado, no es Daniel Fernández. Y ojito, porque el doblado le puede hacer un flaco favor ahora a Bascones. Bascones, que defiende por el interior. Clemente intentando hacer la tijera por el exterior de la última curva. Se ha quedado muy lejos, ha sido demasiados metros.
ahí lo va a tener difícil, aunque sí que es cierto que sale con mejor tracción. Busca ahora el interior Clemente, que corre muchísimo ahí al final de la recta. De nuevo recupera la séptima plaza. Bonita la pelea que estamos viviendo entre estos dos, a falta de 10 minutos para el final. Por detrás, Vasily y Rubén Criado en plena pelea. Fijaos qué imagen más bonita. Todos en paralelo aquí ahora en la recta principal, buscando su sitio para intentar adelantar. Rubén Criado defendiendo ahora la 16ª posición de los ataques de Vasily por delante. También hay mucho tráfico con muchos pilotos doblados. Circuito que se hace cada vez más angosto con tanto piloto. Y por delante, que volvemos de nuevo a la pelea entre Clemente y Bascones. Es que ahora le vemos por detrás avanzando posiciones, porque Rubén Criado me parece a mí que se ha tocado con Carlos García por detrás y están de nuevo cediendo posiciones. Y efectivamente Rubén Criado, que sigue cediendo muchas posiciones, ha caído ahora a la 19ª posición. Ha debido de tener algún toque. Y como digo, han perdido muchos puestos. Vasily, que también ha perdido posiciones, intentando remontar al ataque frente a Matías González. Íñigo Bernedo también por delante, adelantando ahora a Fredo Benítez. Pelea por todos sitios. Bascones de nuevo ahora pegado. ¡Ah, Clemente! Vamos a ver si consigue hacerlo. 9 minutos para el final, 9 vueltas para el líder de carrera, que por cierto va líder sobradamente con 5 segundos de ventaja sobre Abraham Sáez, que me parece a mí que por los tiempos de lo que está rodando está ya yendo, digamos, entre comillas, de paseo, intentando no cometer errores. Que sigue buscando la forma de arrebatarle a Clemente esa última posición. Bueno, cuidado, pues espérate, porque la acabamos de encontrar, porque Clemente se vuelve a salir de nuevo en esa curva número 5 y Clemente, que vuelve a perder la posición con Daniel Bascones. De nuevo Daniel Bascones en esa 7ª plaza. Clemente, que está teniendo serios problemas en meter el coche en esa curva de derechas, donde siempre estamos viendo cómo roza el límite. Incluso en algunas vueltas llega a producirse lo que se ha producido ahora, ¿no? El salirse fuera de pista. Vamos a ver ahora si Clemente tiene el ritmo para, en estos 8 minutos que quedan, llegar de nuevo a la posición de Daniel Bascones. Y por detrás también Matías González, que está teniendo sus más y sus menos en carrera, con Sergio Delgado, con Alfredo Benítez, con Vasily, todos ellos al ataque. Tenemos los pilotos de Custom GT, me parece que veía por detrás. Y como digo, Matías, que está viendo cómo le achuchan por todos lados. Vamos a ver si consigue defender esa 14ª posición. Sí, fíjate que zanjazo le ha pegado ahora a Sergio Delgado. Sergio Delgado, que ahora se puede ver en un lío con... ¡Uy, espérate, 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 espérate! ¡Uy, madre mía, la que se va a liar aquí! Vasily, dando vueltas, consigue parar el coche en el vértice de esa curva número 3. Me parece a mí que Sergio Delgado dejó demasiado poco sitio a Vasily y que... Vasily pisó tierra. Y ahí hemos visto cómo se ha producido ese trompo por su parte. Alfredo Benítez por su parte, que sigue ahí en esa 13ª posición. Ahora Clemente Fernández también alejado un pelín de Daniel Bascones, que era una de las... ¡Uy, espérate! Esperaros, porque ha habido aquí un toque, no lo hemos visto, pero... Abraham Saed ha tenido un toque con Íñigo Bernedo, que creo que iba doblado. Y repito, Abraham Saed ha tenido un toque con él, no se ha visto. Pero, bueno, no sé cuánto habrá perdido. Me sale que está perdiendo en esta vuelta 1,5 segundos. Imagino que ese 1,5 segundos vendrá
precisamente de ese toque con Íñigo Bernedo. Poco a poco que se va recolocando la parrilla. Y como digo, ha habido hoy absolutamente de todo en esta primera carrera. Vamos a ver, todavía nos queda recordar una segunda carrera de media hora, de la misma duración que esta, con las posiciones según queden en esta carrera. Y además, los cinco primeros invertirán posiciones. Por lo tanto, Samuel Navarro, que saldrá desde la quinta posición, y Arturo Martínez, que saldrá desde la primera. Por detrás, todo también ahora mismo bastante estirado. El único que puede entrar en guerra momentánea o de forma inminente es este hombre, es Íñigo Bernedo. La pelea por la decimosegunda posición que tiene ahora mismo Alfredo Benítez. Vamos a ver si consigue tirarle el coche. De momento está algo lejos. Y estoy buscando, pues me parece que Daniel Bascones, sí, correcto, Daniel Bascones ya ha llegado a la posición de David Fernández, ojito, porque Bascones ya está ahí y puede hacerse con esa sexta posición. Ahí le tenemos, se nos sale el número 25, cerquita, cerquita ahora, cerquita, cerquita ahora, Daniel Bascones. Por delante. Estaba mirando, sí, efectivamente hay dos lados. Estaba mirando el mapa a ver si acertaba, porque había mucho nombre junto, a ver si acertaba quién era lo que estaban por medio. No me ha dado tiempo a verlo, sí que sabía que eran dos lados porque me saltaba con la bandera azul. Pero en cualquier caso, Daniel Bascones, que ahora sí que está encima de David Fernández, repito, la pelea por la sexta posición. Y veremos a ver, porque parece que trae más ritmo que el propio David, ¿eh? Como tiene que abrir ahora mucho la trazada ahí en esa última curva, buscando una mejor tracción de cara a la línea de meta. Vamos a ver si con el rebufo consigue llegar. De momento está un poquito lejos para intentar tirar el coche en la curva 1. Y efectivamente, de momento va a ser complicado. Por detrás vuelve otra vez a la carga Clemente Fernández, que ahí le tenéis asomando de nuevo ese coche naranja y negro. Teníamos uno de los pilotos doblados también por fuera de pista. Por detrás Íñigo Bernedo también intentando dar caza a Alfredo Benítez. Ya por debajo, bueno, rondando el segundo, Basile también intentando recuperar posiciones tras los diferentes incidentes. Y Daniel Bascones, que está encima, Daniel Bascones, que está encima, buscando una trazada igual, algo alternativa donde poner nervioso y meter presión a David Fernández. Bascones, que vuelve a intentar lo mismo, el mismo ejercicio de antes, buscar la mejor tracción a la salida de la última curva. Ahí tenemos cómo sale más rápido ahí con ese volantazo hacia la derecha. Parece que perdió algo de tracción Clemente también, que viene por detrás con la caña preparada para ver si puede pescar un río revuelto. Y queda ya 1:51 para el final. No sé si van a ser dos o tres vueltas, dependiendo del paso de Samuel Navarro. En cualquier caso, esto se está acabando, esto está llegando a su fin. Esta primera manga de las dos que tenemos en el día de hoy en el circuito de Knob Hill, aquí en este circuito escocés. Bueno, fíjate, Clemente de nuevo otra vez por fuera en la misma curva, Clemente de nuevo otra vez sufriendo con los límites de pista ahí en esa curva número 5, y ha vuelto a ceder terreno respecto de Daniel Bascones y de David Fernández. Vuelven a encontrarse con doblados por delante. Uno de ellos me parece que es Rubén Criado. El otro no me ha dado tiempo a ver quién es. Bascones, que ha visto el negocio que hay delante y ha preferido abrirse un poquito para ver si podía coger algo más de tracción. Por cierto, Arturo Martínez parando en boxes, me parece que
Si esto me deja verlo. Me parece que por límite de pista, me parece que ha sido por límite de pista. Alfred. Ya no sé quién era. Arturo Martínez parando en boxes, haciendo drive-thru. Vamos a ver, Vascones, si consigue llegar por detrás también. Damián Sánchez en pelea, cuidado. Damián Sánchez en pelea con Arturo Martínez, saltando chispas aquí por la novena posición. Y se vuelve ahora a compactar un poquito todo. Vicente Fernández ahora ha tenido también su más y su menos con los doblados. Y vamos a entrar ya en la última vuelta, donde Samuel Navarro. Ahí le tenemos. Está entrando ya por línea de meta, victoria para él, dando las luces, estrena con victoria en el campeonato. Recordemos que su posición de salida va a ser la quinta plaza, llegando en segunda posición este hombre, Abraham Sáenz. Una muy buena carrera también para él, tercera plaza para Carlos Barranco, cuarta posición finalmente para Cristian Muñoz y quinta plaza tras una buena defensa. Y si nadie lo evita, va a ser para este hombre, para David Fernández. Vamos a ver, porque tiene a Daniel Vascones muy cerca, podría suponer esto es esta posición. Ahora mismo está en juego la pole de la siguiente carrera, pero parece que David Fernández lo tiene bastante controlado. David Fernández, que va a acabar finalmente en esa quinta posición, va a ser el poleman para la siguiente carrera, con Daniel Vascones finalmente sexta posición, Clemente Fernández séptima plaza, octavo al final Kirill Kirillov, noveno Arturo Martínez, ahí le tenemos entrando en meta, y décima posición, ya ha cruzado la línea de meta, Damián Sánchez cerrando ese top 10. Bueno, pues nos quedamos con el vencedor de esta primera carrera. Vamos a pasar ya a cabina de retransmisión. Buena primera carrera la que hemos vivido aquí en el circuito de Notting Hill, donde hemos tenido, como decía, un poquito de todo. Voy a leeros. Mira, yo no sé qué pelos tengo. Me estaba aquí yo solo. No lo perdáis, cualquier día de esto voy a ponerme una cámara para que veáis la que preparo yo aquí solo comentando. Estaba yo aquí yo solo tirándome de los pelos, viendo la carrera, viendo los accidentes, viendo los adelantamientos, viendo todo. Vamos a aprovechar, si os parece, en lo que volvemos a la acción en pista, para repasar todo lo que habéis comentado por el chat, que hoy habéis comentado muchísimo. No me ha dado tiempo a ni siquiera hoy a daros la bienvenida a todos. Teníamos por aquí a Genisval, que sí que le saludaba, a Vicente, que un año más vuelve a estar aquí al pie del cañón. Tenemos también a Seganu, que también vuelve a estar por aquí. Tenemos a Adrena Sim, mira, que no la había visto. Tenemos a Carlos Martínez, que nos comentaba, mira, primera intervención en el chat, yepa, qué locura de coches. Pues Carlos, aún hay plazas, por si alguno quiere apuntarse. Recordad, en la página web de aseto.es tenéis toda la información del campeonato, hay 4 plazas libres, así que si os queréis apuntar, ya sabéis, estáis aún a tiempo. Vemos por aquí también a Sergio Garzón, muy buenas. Tenemos también por aquí a Alberto. Perdón, Albert, que dice que qué flipada de categoría. La verdad que ha estado muy muy chula la carrera. Veo por aquí Íñigo Martín descalificado por no realizar la sanción. Sí, hay más gente descalificada. Ignacio Marín me parece que también. Porque creo que no ha realizado la sanción. Ignacio Cabeza tiene también 35 segundos de penalización. Y poquito más, pero bueno, en cualquier caso, hay bastantes sanciones. Circuito muy complicado, ya lo sabíamos desde un primer momento. Pero bueno, yo creo que ha estado bastante, bastante entretenido. Ahora mismo no tenemos nada de acción en pista, si no me equivoco. Estoy buscando. Efectivamente, no tenemos nada de acción en pista. Ahí lo tenéis. Así que, bueno, estamos esperando a ver
como poco a poco, pues bueno, va volviendo todo a su cauce y poquito a poco, pues bueno, vamos teniendo de nuevo a todos los pilotos aquí en pista, que de hecho me parece que va a ser en breve porque ya los tenemos a todos colocados, así que chicos, pasamos de nuevo con la segunda carrera. Vamos allá. Pues como comentaba, ya los tenemos a todos colocados. Ahora va a ser Cristian Muñoz quien defiende esa primera plaza. Poleman. Perdón, no, Cristian Muñoz no. David Fernández. Que digo, quien defiende esa primera plaza, seguido de precisamente Cristian Muñoz. Tercera plaza para Cristian Barranco. Cuarto, Abraham Sáenz. Y quinto, Samuel Navarro, después de llevarse la victoria en esa primera manga. Por lo tanto, ya todo preparado aquí en este circuito de Knob Hill. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta segunda manga. Y ojito, porque si la primera carrera ha sido interesante, no me quiero hacer la idea de lo que nos puede preparar, de lo que nos puede deparar esta segunda manga con esta parrilla invertida de los cinco primeros pilotos. Esperando ya el semáforo en rojo. Que en principio le quedan 20 segunditos para aparecer. Recuerdo cómo va a salir. David Fernández primero, Cristian Muñoz segundo, Barranco tercero, Sáez cuarto y Navarro quinto. Allá empiezan a encenderse las luces. En esta segunda manga, David Fernández que va a defender la pole position. Cristian Muñoz que le intentará atacar por el exterior. Ha salido un poquito parado Cristian Muñoz. También ha salido muy parado por detrás. Creo que era Carlos Barranco. Buena salida de David Fernández que defiende, como decíamos, esa primera plaza. Y Carlos Barranco que salía, fíjate, parecía que salía un pelín mal y se coloca ya enseguida en segunda posición. Aunque ahora sale por fuera, quien ha salido un poquito dubitativo es Cristian Muñoz, que ha perdido muchas posiciones. Se coloca ahora mismo en esa sexta plaza, perdiendo la posición, perdón, en quinta plaza, perdiendo también la posición con Abraham. ¿Sabes? Tenemos por ahí también un coche por fuera, no ha dado tiempo a ver quién era. Mucho coche junto de nuevo aquí al inicio de esta segunda manga. Se estira todo el paquete con Samuel Navarro. No sé en qué momento ha cambiado de líder, pero Samuel Navarro que se coloca en primera posición de nuevo. Vaya salida del quinto al uno en menos de una vuelta. Y le tenemos cruzando ya la línea de meta con un segundo y medio de diferencia. Madre mía, que Samuel Navarro se nos presenta candidato a llevarse el Gran Chelem en el día de hoy. Por detrás vemos muchos ataques. Veíamos también a Arturo con Kirill Kirillov. Veamos también a Vascones con Alfredo Benítez. Como digo, pelea por todos los sitios de la pista. Aquí tenemos, como comentaba, Kirill Kirillov por detrás, Arturo con Damián Sánchez a puntito de tocarse. Viene por detrás también Alfredo Benítez buscando su hueco en este grupo. Vascones por detrás también, muy pegado. Ahí lo tenemos, tanto a Alfredo Benítez como a Javier Sáez. Intenta ahora abrirse también por detrás David Fernández un poco, que ha perdido también bastantes posiciones en la salida. Poco a poco se va recolocando todo. Por cierto, ahora es Abraham Sáez quien intenta tomar la iniciativa, la segunda posición. ¡Uy, cuidado! Bueno, hubo toque ahora fortísimo. Espérate que se puede cruzar el coche, efectivamente. Entre Carlos Barranco y Abraham Sáez en la salida de la curva de entrada a meta. Abraham Sáez que se hizo con esa segunda posición. Veremos a ver si los comisarios tienen que hacer trabajo extra. Pero Abraham Sáez que tuvo ese toque con Carlos Barranco a la salida de la última curva. Un Carlos Barranco que ni siquiera le veo dónde ha caído, a la decimonovena posición después de colocarse ahí en esas primeras posiciones en la salida. Kirill Kirillov que también ha hecho una salida espectacular, ya está en cuarta plaza, fíjate, justo detrás de Cristian Muñoz, que está en esa tercera posición. Por detrás todo el mundo ya empezando a
abrir hueco por delante, todos muy juntitos. Y fíjate, Kirillov, qué cerquita está ahora de Cristian Muñoz. Por detrás, Martínez, buscando esa sexta posición de Javier Sáenz. Fíjate, tenemos también ahí un coche parado. Veo por detrás también que ha habido accidente entre Daniel Bascón y Íñigo Bernedo. Me está saliendo por aquí. No he visto muy bien qué ha pasado. De hecho, no veo siquiera dónde está Daniel Bascón, que está en 26ª posición. Bueno, vaya melee que se ha tenido que preparar aquí, que nos hemos perdido. No los encontraba, pero vaya la que se ha debido de preparar, porque estaban ahí todos atravesados. Arturo Martínez, que sigue intentando atacar a esa sexta plaza que tiene ahora mismo Javier Sáenz por delante. Todos ya un poquito más separados. Vamos a ver si Arturo tiene el ritmo suficiente como para tirar el coche. De momento no. De momento no puede. Ahí le tenemos cruzando esa curva número uno con esa séptima posición. Y por detrás, cuidado, porque vienen también Alfredo Benítez y David Fernández con todo, esperando a ver qué se mueve aquí, qué Sarao se prepara. Fíjate ahora Arturo intentando ganarle por dentro de la partida. Y va a ser muy complicado la salida de la chicane. Prácticamente metido detrás del pontón del coche de Javier Sáenz. Un Javier Sáenz que está intentando defenderse con todo. Vienen todos muy juntitos. Cuidado, que se puede armar aquí la Mari Morena. Ahora creo que era Alfredo Benítez quien empujaba a Arturo Martínez para intentar adelantar, precisamente eso es, a Javier Sáenz, que va a ceder dos posiciones, si no tres, con el adelantamiento de David Fernández por el interior. Vamos a ver. ¡Mamma mía, qué bonita está esta categoría! Vaya primera carrera que nos están dejando. Ahí vemos ahora Arturo Martínez cruzando en primera posición del grupo en la línea de meta. Javier Sáenz, que ahora parece que le está tomando la iniciativa. También Alfredo Benítez le está metiendo también un bonito rapapolvos. Incluso también David Fernández, que culmina esa pérdida de tres posiciones para Arturo Martínez, que intenta devolverse ahora por el interior buscando una trazada diferente. Pero defendiéndose ahora Jordi Costa, es que a Jordi Costa no lo había visto ni siquiera. Jordi Costa defendiendo esa posición a Arturo Martínez. Por delante ya se ha abierto un huequito interesante, así que la pelea la tenemos aquí, precisamente en este grupo. Y mientras tanto, veo que tenemos por aquí detrás, bueno, a Jordi Costa ahora precisamente adelantando por detrás. Bueno, me da un miedo cada vez que veo un freeway de la curva 1. Espectacular con Jordi Costa intentando adelantar por el interior. Por detrás tenemos también a Arturo Martínez, que sigue sin poder progresar. Y por delante un Javier Sáenz que ve como poco a poco puede respirar un poquito más. Y que les da un poco de aliento a Jordi Costa ahora encima prácticamente de Alfredo Benítez. Lo venden por el exterior. Parece que se han tocado un pelín, un poquito de chapa chapa ahí en la frenada. Vamos a ver Jordi Costa, que sale por el exterior con mayor tracción. Viene también por detrás David Fernández intentando hacer lo propio, que le tapa muy bien ahora Damián, no sé quién ha sido, Alfredo Benítez, perdón. Por detrás David Fernández, que sigue también con la caña de pescar, buscando a ver si puede meter el morro a Alfredo Benítez, que ha perdido esa séptima posición. De momento, como digo, el que mejor está saliendo de aquí es este hombre, Javier Sáenz, que parece que está yendo relativamente tranquilo, aunque ahora tiene de nuevo por detrás a Jordi Costa. Tarea difícil.
La de defender a Jordi con el ritmo que trae. Fíjate, aunque ahora es Alfredo Benítez el que se enseñaba por la parte interior. Javier Sáenz intentando hacer ya también una trazada un tanto defensiva, buscando una mayor tracción para adelantar. Vamos a ver si Javier Sáenz defiende el interior, prefiere quedarse por fuera. Ay, 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 que va a estar muy justito, ¿eh? Llegan casi emparejados en la curva 1. Jordi Costa que se tira con todo, se va a pasar. Se va a pasar de frenada Jordi Costa, que se fue al pasto, ahí lo tenemos. Va a tener que devolver la posición. Bueno, va a tener que devolver la posición, no, la va a devolver sí o también, porque se va a volver a salir Jordi Costa, que cae a la décima posición, a la décima plaza para él. Madre mía, qué bonita está la carrera. Javier Sáenz, ¿cómo lo vio? De venir por el retrovisor. Y ahora espérate, que es David Fernández quien intenta aprovecharse de la situación, atacando a Alfredo Benítez. Clemente Fernández también por detrás. Por delante sigue todo muy estable, con Samuel Navarro en primera posición, Abraham en segundo, Cristian Muñoz tercero, Kirilov cuarto y Damián Sánchez quinto. La pelea está aquí en esta sexta plaza. Vemos ahora a David Fernández, cuidado que se puede llevar puesto. Madre mía, puntito ha estado Alfredo Benítez ahí a la frenada de la última curva. A ver si lo puede aprovechar también ahora Arturo Martínez, que sale con muy buena tracción, aunque también hace lo propio Alfredo Benítez, poniendo gas de forma muy eficaz en ese tren trasero del Simon Fayabas. Y por delante ahora sí que sí Javier Sáenz, que coge algo de respiro, un segundito de diferencia respecto a sus perseguidores. Íñigo Bernedo también por detrás, teniendo sus más y sus menos, acababa de adelantar a Basile Tudor. Y se coloca en esa decimotercera plaza. David Fernández ahora adelantando, ahí lo tenemos. Metiéndose por delante de Alfredo Benítez. Y esto, repito, le viene muy bien a Javier Sáenz, que vuelve a estirar un poquito la maquinaria allí. Abrir un poquito de hueco, tenemos... Bueno, espérate, 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 porque se puede montar aquí la mundial, porque teníamos un doblado en la parte interior. Han ido todos a cerrar la trazada ahí al interior y casi se lo llevan puesto. Pero de momento, sin mayores consecuencias, repito, Javier Sáenz que sigue en esa sexta posición. Y David Fernández ahora que se aupa hacia esa séptima plaza. También pelea por la decimoquinta posición, aunque de momento no es muy fuerte. Nos vamos a seguir quedando aquí en esta pelea por la sexta plaza, donde veis cómo van los cuatro juntitos, ¿eh? Y fíjate ahora, David Fernández que va con todo. Vamos a ver, porque Javier Sáenz está en serios problemas. Allá va David Fernández, no, se tiene que meter por el interior. Guarda la ropa, quien pasa de nuevo es Jordi Costa. Veíamos por detrás, no me ha dado tiempo a ver quién era. No me ha dado tiempo a ver quién era, creo que Ignacio Marín, un doblado, quien tenía ese incidente por detrás. Repito, Jordi Costa, que ha vuelto a ganar la posición a Clemente Fernández. Por delante Javier Sáenz, que ha defendido de forma magistral la plaza ante David Fernández. Un David Fernández que está empezando a incomodar ya a Javier Sáenz por esa sexta posición. De cómo van todos enfilados, uno detrás de otro. Ahora Clemente por detrás, que intenta devolvérsela a Jordi Costa. Se tira con todo. Madre mía, que va a entrar coladísimo. Se puede tocar con David, se toca con David Fernández en la última curva, antes de entrar a línea de meta. Clemente, que se tiró con todo, muy tarde, entró coladísimo ahí en la curva, como digo, de entrada a la recta principal. Y trompo para David Fernández y para Jordi Costa también, que va a tener que volver a remontar. Sin embargo, Clemente Fernández, después de haber preparado toda la que ha preparado, se acaba con esa séptima posición, mientras que Jordi Costa y David Fernández han caído tanto a la décima como a la decimocuarta plaza. Clemente Fernández que se sale ahora de nuevo, otra vez en la misma curva. Carlos Barranco que le va a recuperar la posición. Ahora Carlos Barranco rodando en esa séptima plaza. Y bueno, Javier Sáenz que definitivamente sí
se ha ido para salvaguardar los muebles en esa sexta posición. Carlos Barranco, que defiende ahora la séptima plaza. Detrás, Clemente Fernández. Y David Fernández, que no sé si tendrá algún problema en el coche, pero que está perdiendo posiciones. Vamos ahora a la decimotercera posición. Jordi Costa igual, probando ahora suerte en el adelantamiento. Alfredo Benítez rodando en la décima posición. Alfredo Benítez en la novena. Ya a 3-4 segundos de la posición de Jordi Sáez, que es donde estaba peleando antes de ese incidente. Vamos a ver, porque parece que Jordi Costa sí que tiene más ritmo que Alfredo Benítez. Y a ver si consigue adelantarle, al menos en esta vuelta. De nuevo paso por línea de meta. Y ya van 14 las vueltas que llevamos. A 15 minutos para el final. Bueno, espérate, porque hay otro trompo de Jordi Costa, que vuelve a ver cómo pierde posiciones después de venir de nuevo en remontada. Mala suerte, mala fortuna la que está teniendo el dorsal número 66 en esta segunda manga. Y por cierto, ahora Carlos Barranco pelea con Javier Sáez, que se había estirado, pero que de nuevo ha vuelto a perder ritmo. Y ve como Carlos Barranco efectivamente le va a recuperar la sexta plaza. De hecho, Javier Sáez, espérate que no pierda la posición incluso con Clemente, porque ya está ahí también, Pues Javier Sáez, que cayó, como digo, a la séptima posición. Sexta plaza ahora para Carlos Barranco. Y espérate, porque aquí hay pelea, aquí hay batalla. Vamos a ver cómo sale. Javier Sáez, que intenta defenderse ahora por el exterior, buscando a realizar menos metros, aunque con mayor tracción Clemente, que le va a pasar por fuera sin mayores consecuencias. Pues Javier sabe que finalmente cae a la octava plaza. Carlos Barranco, que ya está a 2 segundos y medio de Clemente Fernández, con un muy buen ritmo de carrera. Quedan 14 para el final. Y Javier sabe que poquito a poco se va desinflando. Por delante, quien no se desinfla es este hombre, ese Samuel Navarro, que le tenemos liderando con mano de hierro, 2 segundos y medio de diferencia respecto de Abraham Sáez, el cual parece no tener ritmo suficiente como para intentar ni siquiera plantarle cara, como digo, al piloto de búhos, que está clavando una carrera bastante buena. Por detrás estoy viendo también que viene Víctor Muñoz en plena remontada. Y persiguiendo a Basile ahora por esa decimoprimera posición y le tenemos. Pues le va a empapelar en un momento, me parece a mí. Llegando prácticamente en paralelo a la curva 1, tiene que levantar un poquito ahí Víctor Muñoz. Y de momento no va a ser ahora, pero vamos. Si no es ahora, parece que por el ritmo que trae Víctor Muñoz va a ser muy poco tiempo.
pues subidos ahí en la parte trasera de Víctor Muñoz de Seabar, llegando aquí a la última curva, intentando traccionar un poquito mejor, aunque tracciona muy bien ahí Basil, ¿eh? Ahí lo tenemos. Bueno, ¿cómo corre Víctor Muñoz con el rebufo de Basile? Por Dios, madre mía, qué barbaridad. Bueno, y tanto que corría, como que no ha llegado a frenar en la curva 1, Víctor Muñoz, que se pasa muchísimo de frenada, se va al pasto. Víctor Muñoz que pierde también la posición con Jordi Costa, que es ahora quien va a poner en serios apuros a Basile, porque Basile ahora mismo parece en pista un poquito una chica móvil. Ahí lo tenemos, de hecho Jordi Costa pasa sin mayor problema. Y por delante Carlos Barranco, ojito porque está adelantando a Damián Sánchez por la quinta posición. Carlos Barranco que viene como un tiro. Quinta posición para él, remontando con todo, 11 minutos para el final. Tiene a Kirill Kirillov, bueno, a Kirill Kirillov le tiene ya 16 segundos. Entiendo que igual es un pelín más complicado llegar, pero buenísima la carrera que se está marcando Carlos Barranco pese a los problemas que tuvo en el inicio. Por detrás también Bascore con David Fernández teniendo sus más y sus menos. Víctor Muñoz de nuevo ahora intentando adelantar a Rubén Criado. Rubén Criado a Víctor Muñoz, ya no lo sé. Creo que Víctor Muñoz a Rubén Criado, que le adelantó después de la salida de pista. Víctor Muñoz buscando hueco, pero está complicada la cosa. Íñigo Bernedo también adelantando ahora a Jordi Costa y a Alfredo Benítez, que me parece que se ha tocado en la curva número 3. Repito, muchísima acción en pista. Hay cosas que no estamos viendo, pero es que no da tiempo a ver todo. Intento cazar las cosas al vuelo, pero me lo están poniendo bastante, bastante complicado. Pero bueno, eso sí, lo que estamos viendo es que esta categoría está dando muchísima diversión y muchísimo entretenimiento a la carrera de hoy. Daniel Bascones ahora de nuevo con David Fernández en esa decimoquinta plaza, peleando entre ambos a ver quién se lleva finalmente el gato al agua. Por detrás Víctor Muñoz de nuevo, llegando a Rubén Criado. Vamos a ver si ahora sí que tiene el ritmo suficiente como para poderle adelantar. Rubén Criado, que está llegando también a un grupo de doblados. Y por delante de ellos está ya Javier Sáenz, que cayó a la 12ª posición. De esos toques que hubo ahí en ese grupito de cabeza. Pues Víctor Muñoz, que parece que tiene algo más de ritmo, pero que no termina de encontrar el momento o la situación idónea para meterle el coche a Rubén Criado. Rubén Criado, que a su vez se tiene que quitar ya de en medio al doblado, efectivamente, ahí está. Por cierto, fíjate, ya no hace falta que adelante a Javier Sáenz, porque veis aquel coche que se estaba saliendo de la parte de atrás. Efectivamente, era Javier Sáenz, que cae en la 14ª posición por salirse de pista y en esa curva número 5. Por lo tanto, tanto Rubén Criado como Víctor Muñoz, que suben una posición, 12ª, 13ª plaza para ellos respectivamente. Víctor Muñoz ahora muy cerca otra vez de nuevo de Rubén Criado. Vamos a ver si consigue tirar el coche ahora sí en la curva número 1. Está muy pegado, está muy pegado, está muy pegado. Se tira por el exterior, le va a arrancar las pegatinas, me parece a mí. Víctor Muñoz a Rubén Criado. Vamos a ver si ahora no se pasa de frenada. Víctor Muñoz, que frena muy tarde, pero consigue meter el coche. Sí, Víctor Muñoz, 12ª plaza. Por delante ya está Basile, que yo creo que lo se tiene que estar viendo por el retrovisor diciendo: mamma mía, ya me vienen estos dos otra vez.
no sé quién se ha salido, era un doblado. Por delante también Clemente Fernández, a punto de llegar a la posición de Damián Sánchez. Ahí lo tenemos, Damián Sánchez, que va a perder, tiene toda la pinta, la quinta plaza. Por cierto, algún problema ha tenido que no lo hemos visto, o al menos yo por lo menos, Carlos Barranco. Y es que, recordad que estaba en la quinta plaza y ha caído detrás de tanto Clemente como de Damián. De hecho viene por ahí detrás, al fondo de la pantalla lo vemos. Clemente que se hace ahora, eso sí, con la quinta posición. Vamos a ver si la consigue mantener. 6 minutos y medio para el final, son unas 6 vueltas. Dependiendo de cuándo cruce Samuel Navarro por línea de meta. Samuel Navarro que ya le endosa al segundo clasificado, a Abraham Saez, 7 segundos de diferencia. De nuevo en esta carrera, Cristian Muñoz, ojo, porque aquí se estaba montando la Mari Morena. Bueno, bueno. Efectivamente, por eso lo comentaba, porque se estaba montando aquí un circo bastante curioso. Cristian Muñoz, que ha salido bastante perjudicado porque ha perdido cerca de 2 segundos. Iba a decir que estaba a solo 2 segundos de la posición de Abraham Saez, pero claro, después de esta que se ha formado y que se ha encontrado delante, ha perdido, repito, cerca de 2 segundos. Jordi Costa ahora de nuevo al ataque. Ahí llegó Berredo, lo tenemos intentando adelantar por el interior. Puede salir de pista. ¡Uy, cuidado! Le salta el warning por track limit, pero consigue meter el coche dentro de los negros. Pues Jordi Costa, que pasa a la octava posición. Y por delante Damián Sánchez, que no puede seguir el ritmo tampoco de Clemente Fernández y que se quiera quedar. Y poquito a poco le vuelve a coger de nuevo Carlos Barranco por detrás. Ahí le tenemos subidos ahora en el coche número 57. Y ese coche que vemos delante precisamente es, efectivamente, Damián Sánchez. Vamos a subirnos una vuelta aquí al coche de Carlos Barranco en la caza y captura de esa sexta posición de Damián Sánchez. Cerquita, Carlos Barranco, ahí le tenemos rascando ya esa parte trasera de Damián Sánchez, que va a ver cómo también va a perder esta sexta plaza. Y efectivamente, Carlos Barranco, que haciendo esa sexta posición, y vamos a ver porque quedan 4 minutos y no está excesivamente lejos de Clemente Fernández, que hemos visto que Clemente Fernández es muy rápido, no es el más consistente de la parrilla porque ha salido en esta curva no sé si habrán sido 8 o 9 veces. Por lo tanto, ojito, porque aquí hasta el rabo todo es toro. Mientras tanto, bueno, Clemente intentando adelantar, me parece que era un doblado. Se ha tirado con todo al interior ahí en esa última curva. Ahora también hace lo propio Carlos Barranco. Y espérate que se puede llegar a tocar, madre mía, qué cerca ha estado esto. Qué cerquita ha estado esto. Carlos Barranco, que está oliendo la sangre, la sangre de Clemente Fernández, y que está dispuesto a ir a por todas. Fíjate, también Sánchez es la otra cara de la moneda. Decide ir ya un poquito más calmado ante los doblados, manejar mejor la situación, no perder los nervios y ir poquito a poco. Los dos se lo han quitado de un plumazo. Pues bueno, va a su ritmo. Igual también te digo, ahí el doblado podría haber hecho un poquito más por no estorbar tanto, pero bueno, en cualquier caso, Damián Sánchez con mucha más cautela. Y volvemos a subirnos aquí al coche de Carlos Barranco. Es que, repito, es
está ya prácticamente encima de Clemente Fernández. Quedan dos vueltas para el final. Perdón, tres vueltas para el final. Y está la cosa reñida, reñida. Carlos Barranco, que va por todo, a por esa quinta posición. Clemente Fernández, que está viendo en el horizonte a doblados. Tiene que estar pensando, jolín, vaya momento para tener doblados. Justo cuando tengo a Carlos Barranco por detrás. Cerquita. Ahora Carlos Barranco de Clemente. Vamos a ver si consigue llegar porque se queda sin tiempo. Ahora sí, que el paso por meta 2 para el final. Y nos vamos a ir en breve con Samuel Navarro, que va a volver a llevarse la carrera después de salir en esa quinta posición. Recordemos por la salida de parrilla empresa de los 5 primeros. Allá va Carlos, 6x6. Carlos con Clemente con Carlos. Vamos a ver quién termina cediendo. Carlos Barranco por delante. No, de momento no defiende muy bien la posición ahí Clemente Fernández. Carlos que vuelve a intentarlo aquí. Va a estar complicado. Vamos a ver cómo consigue salir de esta curva número 5. Tiene que ceder un poquito de terreno respecto a Clemente. Bonita lucha la que estamos viendo cuando vamos a entrar en breve. Bueno, ya hemos entrado de hecho en la última vuelta. En breve, como digo, veremos a Samuel Navarro cruzar la línea de meta, pero la pelea está aquí en esta quinta posición entre estos dos hombres. Un ojo puesto en cabeza de carrera y otro ojo puesto aquí en la pelea por la quinta posición. Y vamos a ver por qué va Carlos con todo, va Carlos con todo. Voy a tener que quitarlo porque está ya Samuel en esa última curva. Madre mía, de nuevo la defensa férrea. Fíjate cómo está entrando ahora Samuel Navarro por la línea de meta. Victoria de nuevo para él. Volvemos de nuevo aquí a la acción. Clemente Fernández, que ha vuelto a defenderse como un gato panza de arriba de los ataques de Carlos Barranco. Carlos Barranco, que ahora sí que está lejos. Y espérate, porque vuelven a tener doblados. Ay, que esto va a jugar un papel fundamental en la pelea. Cuidado, porque ahora se sale Clemente. Vaya Carlos. Carlos por fuera, Clemente por dentro. Cuidado, que los doblados podían jugar su papel fundamental en la carrera y así lo están haciendo. Ahora Clemente va por fuera, Carlos Barranco por dentro. A ver cómo le intenta recuperar la posición Carlos. Cuidado, que puede trompear Clemente y trompea. Trompeó Clemente. Finalmente la posición va a ser para Carlos Barranco. Bonita la pelea entre estos dos pilotos. Carlos Barranco, que finalmente se va a hacer con esa quinta. No, la ha dejado pasar Carlos Barranco a Clemente. No entiendo muy bien el porqué, pero Carlos Barranco ha dejado pasar en línea de meta a Clemente Fernández. No sé muy bien el porqué ha sido, pero repito, ha dejado pasar en línea de meta Carlos Barranco a Clemente Fernández. Por lo tanto, Clemente Fernández quinto, Carlos Barranco finalmente sexto, con un Samuel Navarro de nuevo llevándose la victoria, con Abraham de nuevo en segunda posición, Cristian Muñoz tercero, Kirill cuarto, Clemente finalmente quinto, sexto Carlos Barranco, séptimo Damián Sánchez, octavo Jordi Costa, noveno Íñigo Bernedo y décimo Víctor Muñoz. Pues hasta aquí ha sido la primera carrera de este nuevo campeonato de este Simufy Abarth TCR. Vamos a volver ya a cabina de retransmisión. Vaya, la que hemos tenido en esta primera carrera. Voy a ver si van viniendo por Discord para las entrevistas. Pero vaya carrera que se nos ha quedado. No me ha dado tiempo ya a leer el chat. He visto por ahí que Seganu decía antes: joloco, aquí no te vas a aburrir, desde luego. Yo creo que ha sido dos auténticos carrerones. Me está el pobre Samuel intentando poner quiénes han sido las clasificaciones de la primera y segunda manga, porque yo de la primera ya no me acordaba. Sabía de Samuel y Abraham, pero no sabía quién había quedado tercero. Ha quedado Carlos finalmente.
Y lo que digo, creo que muy entretenida esta primera carrera de la Simify Abarth TCR, de la que recordemos, mientras van viniendo los chicos, que tenemos esta primera carrera del día de hoy, la segunda carrera el día 1 de octubre en el circuito de Pau en Francia, un circuito que para el que no lo conozca también se las trae. Tercera carrera, no sé qué me pasa en el ratón, que me estaba vacilando un poco, dame un segundo. Tercera carrera, oye, ahora, joder. Tercera carrera en Okayama, cuarta carrera en Enrock, quinta en Simon Paynes y Plains, y última en Red Bull Ring. Por lo tanto, yo creo que va a estar bastante, bastante interesante y bastante reñido todo. Oye, repito, no sé qué me pasa en el ratón, que me está pegando una vacilada, pero, o sea, no podéis hacer una idea, ¿eh? Bueno, si soy capaz de que el ratón me haga caso, igual podemos seguir con la retransmisión. A ver si alguien... Bueno, es que encima no puedo leer. Me cago en todo. Porque no sé qué pasa. Me está entrando la risa, pero es que no sé. Yo creo que esto no va a pasar nunca. El ratón se me mueve hacia donde él quiere. No sé si es porque tengo por ahí algo abierto. Sí que estoy tocando alguna tecla, que no estoy tocando ninguna tecla. No sé qué le pasa a esto. No sé qué le pasa, pero no soy capaz de que el ratón me haga caso. Vamos a tirar de la vieja confiable, que es desenchufar y volver a enchufar. Y no sé si la vieja confiable ha funcionado o no ha funcionado, porque yo creo que está la cosa así, así. A ver, ay. Problemas del directo, chavales. A ver, hemos vuelto. ¿El ratón sigue haciendo lo mismo? No sé qué pasa. Si alguien me puede escribir un WhatsApp sobre si sabe cómo solucionarlo, estoy abierto a ideas, por favor. Sí, por cierto, mira, he conseguido en una de estas dar clic en el Twitch de Aseto. Y se me ha vuelto a salir, vale. Iba a decir, y os puedo leer, bueno, puedo leer por el móvil. Que digo, no sé qué pasa, no puedo seleccionar absolutamente nada. Así que igual tenemos que acabar la retransmisión. Para una vez, es que tú date cuenta, es que para una vez que habíamos acordado en Aseto.es, oye, pues mira, para acabar las retransmisiones vamos a hacer como, o sea, vamos a hacer como un guión de retransmisión, tal. Vamos a poner vídeos, no sé qué, no sé cuánto, para que quede chulo, para que acabe la retransmisión. Bueno, pues llega Josué con su ratón, que es que... No sé qué pasa, tío. No sé, Alt Tab, ya lo he intentado 32 millones de veces. Y no hay Alt Tab que valga. Ya te lo digo. No, o sea... No... No, o sea, puedo cambiar de página y todo lo que queráis, pero... bueno, ahora se me ha puesto aquí. ¿Qué se me ha puesto aquí? No sé. Pero no soy capaz de seleccionar nada con el ratón. De hecho, estoy pensando... A ver cómo narices voy a acabar yo el directo. Porque no te, ay, me parece a mí que voy a tirar de control al suprimir. Porque... No tengo forma de darle a detener la transmisión. Y es que voy a explicar el porqué. Si es que esto... mientras intento solucionarlo, me voy a enrollar, ¿sabes? A ver si... Bueno, así se soluciona algo. La cosa está en que...
Ah, mira, Vicente, si me las puedes pasar, perfecto. Lo único que no lo puedo poner en cámara. Porque iba a decir, tengo configurado todo menos una cosa. Menos una cosa. El Stream Deck que le tengo aquí. Formateé este verano el ordenador y no me ha dado tiempo a configurarlo. Porque llevo una semana de locos. Bueno, llevo 4 semanas de locos que no he parado en mi casa. Entonces no me ha dado tiempo a configurarlo. Entonces está aquí, ¿sabes? Porque si tuviese esto todavía, podría más o menos salvar la situación. Pero es que encima, bueno, lo veis que está directamente desenchufado. Entonces, impresionante. ¡Orden! Si quieres, Vicente, mira, empezamos. Tercero, segundo y primero de la primera manga. Bueno, mira, tercero de la primera manga. Tercero de la segunda manga, que son Carlos y Cristian, si no me equivoco, así de memoria. Y después, si quieres, pasamos a Abraham, que ha quedado segundo en las dos mangas, y después a Samuel, que ha quedado primero en las dos mangas. ¿Te parece? A ver si así podemos hacer algo de provecho mientras no sé qué hacer con el ratón. Increíble. Bueno, el caso, Carlos no está. Carlos no está, vale, pues pásame con Cristian. Pásame con Cristian. Oye, habido, esto parece un programa de televisión, tú. De aquí a nada nos ficha Sánchez también para la 1. Vamos también aquí como un pepino, loco. Ah, mira, ahora va Carlos. Vale, pues entonces pásame primero a Cristian, si te parece. Y después vamos con Carlos, Vicente. Yo sigo sin poder aquí hacer nada con el ratón. No sé si tengo asignado algo los números, pero es que... ¿Qué te pasa, Joloco? ¿Qué te pasa? Cristian, ¿qué pasa? Pues mira, bueno, volvemos aquí de vacaciones y esto es un despiporre. Aquí no hay orden ninguno, ¿sabes? Esto, esto parece un mercadillo, macho. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Cristian? ¿Cómo andas? Bien, bien. La verdad que un poco sudando, pero sí. Bien, bien. Circuito complicado, ¿eh? Sí, sí, no, no, para empezar con este coche no era nada fácil. Cuéntanos la segunda manga, sobre todo, que has tenido ahí tu más y tu menos, sobre todo al principio, ¿no? Sí, bueno, al principio salíamos bien, luego nos echaban adelante dos o tres pilotos, no me acuerdo los nombres. Y bueno, ya luego pues salieron, tuvieron toques y bueno, se quedó un poco el camino despejado. Y la verdad que esta segunda manga mejor que la primera, porque como les estaba comentando a los compañeros, solo pude entrenar un día, he intentado sacar un setup así como he podido. Hoy he venido y quería calentar un poco antes de la carrera y no he podido. He entrado y quedaba un minuto para que empezase la clasificación, así que no he podido ni salir. Y nada, la verdad que bastante contento. La primera manga me la he tomado como un poco de entrenamiento. Para coger el feeling al coche, calentar un poco, ver los límites y ya, bueno, la segunda manga, pues un pelín mejor. Uh-huh. Oye, ¿qué te ha parecido? Justo lo contrario que a mí. Bueno, mira, voy a aprovechar, Carlos. Enhorabuena. Bueno, primero a los dos por el pollo, que a Cristian tampoco le he felicitado. Aprovecho también para lanzar una pregunta a los dos. ¿Qué os ha parecido el coche? El coche es una locura, la verdad. O sea, sí, es lo opuesto a lo que se vive hoy en día, ¿no? Bueno, sí. Bueno, Cristian, Carlos, a los dos. Os he visto sobre todo, no sé si a vosotros en concreto, pero sí que a la parrilla, sobre todo en la clasificación, tener bastantes problemas, sobre todo al salir de la última curva, ¿no? No, clasificación ha sido una locura, porque es que en un circuito de menos de un minuto y tanto coche... Yo por mi parte no he encontrado casi hueco para intentar hacer una vuelta limpia. Siempre teníamos tráfico, venía alguien más rápido por detrás, teníamos que parar y dejarlo pasar. Ha sido una locura, ha sido una locura. La clasificación ha sido una de las mayores locuras que yo he visto desde que estoy compitiendo. Sí, es cierto, ¿eh? Es tal cierto. Cual, para mí ha sido tal cual, así, o sea, la mayor locura que he tenido en simulación nunca. O sea, posible encontrar el hueco. Y bueno, en cuanto tenías un hueco por delante de 5 segundos, pues frenabas lo que podías para poder tirar luego lo que fuera, ¿no? Con un neumático que realmente tiene dos vueltas buenas, ¿no? Pero bueno. Pues nada, chicos, enhorabuena a ambos por ese podio. Tercero, si no me equivoco, ya hablo de memoria. Carlos en la primera manga fue, sí, ¿verdad? ¿Y Cristian en la segunda? Sí, exacto.
Enhorabuena a ambos. Cristian, encantado de volverte a ver esta temporada. Carlos, igualmente. Yo creo que contigo nunca había coincidido, pero me parece que encantado, nos lo vamos a pasar encantado. Bien. Así que encantado de tenerte aquí en cabina. Y nos vemos dentro de dos semanitas, ¿vale? En el circuito de Pau. Venga, nos vemos. Venga, Jorge, nos vemos dentro de dos semanas. Chao, chao. Chao. Vicente, que está por ahí haciendo de maestro de ceremonias como puede, me estaba poniendo. El Discord está fallando, ya lo sé, Vicente. No sé quién lo ha comentado antes, es que ya no me acuerdo. Discord lleva todo el día fallando, no sé muy bien qué pasará. Vicente, si me puedes mandar a Abraham o a Samuel o a quien tú quieras. Si te quieres venir tú, también estás invitado. Pero bueno, sí que es cierto que una de las cosas que quizás más llame la atención a la gente, ¿no? Sea precisamente el tema de esa clasificación, ¿no? Son 30 coches en un circuito de un minuto escaso. Complicado de gestionar. Y lo digo, mira, voy a meter bola ahora un poco entre que Vicente me avisa. Mira, te bajo Abraham. Venga, va, pues lo comentamos luego entonces. Entre Abraham y Samuel. A ver, Abraham, cuando estés, avísame, ¿eh? Estoy por aquí. Ah, estás ya por aquí. Enhorabuena, sí. Abraham. Muchas gracias, Joloco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo han ido las vacaciones? Bien. Sí. Un verano tranquilo, así que ha habido muy poca bien. Emoción, pero vamos, tranquilo bien. Y todo bien. Yo veo que aunque os llegue el verano, macho, seguís yendo igual de rápido, ¿eh? Bueno, se intenta. Con el botijo este, la verdad que me ha costado encontrarle las cosillas que tiene, porque no es lo que parece a simple vista. Hay que saber llevarlo rápido y además ser constante con él es complicado. Pero bueno, es muy divertido, a mí me gusta el coche. Oye, cuéntanos cómo ha ido el tráfico en la carrera, porque hemos visto que enseguida había doblado por los incidentes que se producían en las dos primeras vueltas. Ha habido en una carrera, ya no recuerdo si ha sido la primera o la segunda, que ha tenido un toque, ¿verdad? Sí, ha sido con Carlos. En la primera manga ha sido con un doblado que me ha frenado delante, no sabía lo que iba a hacer y me ha frenado. Y le he dado por detrás. Y luego en la segunda ha sido con Carlos a la salida de la última curva. Que estaba yo un poco preocupado por si acaso no le había dejado espacio y tal. Luego he estado viendo la repetición y he visto que era él el que se venía hacia mí. Y me he quedado un poco más tranquilo. Lo siento por él que ha hecho trompo. Pero siempre me quedo un poco mal cuando es culpa mía algún incidente. Y en este sentido me he quedado un poco más tranquilo y he tirado para adelante más confiado. Oye, cuéntanos, Samuel. ¿La has encontrado ahora ya en cabina? Porque en carrera era inalcanzable, ¿eh? Total. Al principio le podía mantener. Lo que pasa es que digo, ahora van a venir los doblados otra vez, como ha pasado en la primera manga. Y ya es que es. Bueno, ha sido horrible. Además, de hecho, quería hacer un llamamiento desde aquí. Yo no sé si mis compañeros estarán de acuerdo. Yo he sufrido mucho con los doblados. Imprevisibles. Te luchaban la posición. Algunos se querían apartar y frenaban y les tocabas. La verdad que he sufrido, bueno, más tenso. Yo creo que es la carrera, como ha dicho Cristian, yo creo que ha sido la carrera más tensa desde que estoy por aquí. O sea, lo he pasado fatal con los doblados, fatal, porque es que no sabías por dónde se te iban a apartar. Al principio he pensado, digo, bueno, como si fuera, yo que sé, una multiclase, ¿no? Puede tener incluso un poco de picante, ¿no? El andar ahí puede variar los resultados y tal, pero luego. Uf, es que no sabía por dónde se iban a apartar o si se iban a apartar. Vicente Genis, vamos a tener que apuntar para hacer un briefing, ¿eh? Es complicado, se lo estaba comentando tanto a Carlos como a Cristian. Un circuito de menos de un minuto con 30 coches. No hace falta estar muy espabilado sabiendo que toca ahí a dos segundos entre coche y coche, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, complicado, pero bueno. Sí, pero Joloco, el luchar una posición A ver, simplemente es eso, a ver si la organización puede, yo sé, organizar un briefing para la próxima carrera o hacer algo, porque creo que la gente no lo hace con maldad, o sea, yo entiendo que no es una cosa que hagan con mala leche. Pero hay que saber un poco lo que se lleva entre manos porque a mí me han echado fuera una de las veces y te pueden arruinar una carrera. Y si el tío se aparta en condiciones y hay mala suerte de que tienes un toque y te sales, pues mala suerte. O sea, es un piloto más que está compitiendo, pero
el lucharte una posición y generar situaciones de peligro, creo que sobra. Abraham, de cara a dentro de dos semanas, no sé si has visto el circuito, pero vamos, es un pelín más largo, me están comentando, pero va a ser ahí, ¿eh? Ni lo he probado, no lo tengo ni instalado, fíjate lo que te digo. No. O sea, todavía no lo he probado, no sé cómo es. ¿Cómo te gustan las emociones fuertes, Max? Sí, no, a ver, es que si entrenas uno bien, el otro no puedes. Quiero aclarar con el tema de los doblados que ha habido 4 o 5 con nombres y apellidos que han sido auténticos caballeros, ¿eh? No voy a meter a todos en el mismo saco, pero el que lo ha hecho bien lo sabe y se da por aludido. Pues Abraham, nos vemos dentro de dos semanas, ¿vale? Felicitar al resto del podio y a ti también por la retransmisión. Venga, Abraham. Venga, chao. Un saludo. Hasta luego. Pues nada, las palabras de Abraham. Miro para abajo porque es que ahora he tenido que poner aquí la retransmisión porque el ratón sigue a su puta movida. Las palabras de Abraham, que quedó segundo en ambas mangas. No sé si Vicente me puede mandar a Samuel. Y mientras tanto os iba a comentar lo de los 30 coches en un circuito de 50 segundos, 55, 57, 58. Yo por desgracia lo sé bastante, en mi trabajo las clasificaciones son así, entonces sé de lo que hablan. Yo sé que es complicado. Ah, ya le tenemos. Ah, venga, a ver dónde está Samuel. A ver, Samuel, ¿estás por aquí? Ah, aquí está Samuel. Samuel, enhorabuena, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Le comentaba a Abraham, macho, ¿tú le has hecho algo ahí al coche? ¿Has tenido que tocar ahí a alguna cosa? No. ¿Le has quitado alguna junta al motor o algo? ¿Qué has hecho? No, realmente no. Pasa que es un coche que tiene su truquillo. Es un coche que en principio a lo que estamos acostumbrados normalmente es a cambiar prácticamente, ¿no?, al tope de las revoluciones, ¿no? Que está ahí el motor. Pero claro, este coche donde entrega prácticamente toda la potencia y el par es entre las 6.000 y las 8.000 vueltas como mucho. De ahí en adelante, o sea, en adelante de las 8.000 estás corriendo prácticamente con un handicap de potencia grande. Oye, no sé si habrá sido el único que se haya dado cuenta. Repito, o sea, la velocidad que llevabas en el día de hoy era increíble. Por aquí por el chat, no recuerdo quién ha sido, estaban proponiendo de ponerte lastre, de ponerte un coche encima, diferentes cosas para que te pudieran dar caza a los demás, porque de verdad que ha sido muy muy rápido, ¿eh? Bueno, a ver, la verdad que tampoco esperaba tener una actuación tan buena, la verdad. Sabía que el coche era muy complicado, era muy difícil ser constante con el coche porque se mueve muchísimo, encima con este circuito que es prácticamente saltando montañitas por todos lados, era bastante complicado. Encima, aparte de que éramos muchos coches en pista, ha sido una locura, la verdad. Ha sido muy loco. Oye, Samuel, yo a ti no te recuerdo, no sé si es el primer campeonato que corres con nosotros. Al menos yo creo que de los que yo comento sí. Pero encantado de tenerte por aquí, como he dicho, a tus compañeros. Y nos vemos el día 1 en el circuito de Francia, ¿vale? Vale, ok, igualmente. Felicitar al podio, a todos los que han podido acabar la carrera, que no era nada fácil. Y por supuesto también por la transmisión. Pues las palabras de Samuel, que se ha llevado las dos victorias en el día de hoy, la pole, también en la clasificación, y con esto acabamos. Ahora vamos a ver si consigo de alguna forma cerrar el directo, porque no va a ser fácil esto, ¿eh? A ver, Vicente, ¿alguna...? ¡Ah, me hace raid! ¡Ah, perfecto! Perfecto, pues me hace raid y yo creo que voy a apagar del botón, porque, o sea, o control al suprimir o algo de esto.
Sí. Y al TF4, totalmente. Repito, teníamos vídeos y cosas de esas, por ejemplo, de gente como Adrenasim, ¿vale? Teníamos un vídeo de Simufy, un vídeo de Adrenasim, un vídeo de Aseto.es, para despedida de transmisión, para una vez que lo hacemos bien. Para una vez que lo hacemos bien, y no falla el ratón. Pero bueno, oye, es pretemporada. El Madrid ha pinchado dos partidos, o sea, te quiero decir. Esto pasa en las mejores casas. Pues nada, Vicente, cuando tú me digas que has hecho la raid, mándame un WhatsApp o algo, porque puede ser que yo siga aquí hablando solo. Ya toma por saco. Ah, mira, veo raid a Darío. Vale, perfecto, perfecto, perfectísimo. Pues nada, chicos, os dejamos con Darío. Nos vemos dentro de dos semanitas. Nos vemos, gente. Chao, chao. Chao, chao, chao.